De cómo tocar el bambuco colombiano María Antonia. Esta canción te la voy a mostrar en el tono de la menor. Luego cambiamos al tono de la mayor. Empecemos por entender el acompañamiento y luego vemos las melodías. Te recomiendo descargar la tablatura que te dejo el enlace en la descripción. A esta canción la escribí en una métrica de 2/4. Eso significa que tenemos 2 tiempos en cada compás. O sea, nuestra unidad básica va a ser de 2 tiempos, y en ese compás de 2 tiempos vamos a tener el patrón de rasgueo. Este patrón se compone de 6 movimientos, y vamos a hacer 3 movimientos en cada tiempo, o sea, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Okay. Empezamos con un apagado, 1, luego subimos con el índice y bajamos con el pulgar. Cuando subimos con el índice, estamos tocando principalmente las cuerdas primas, la primera, segunda y tercera. Y cuando bajamos con el pulgar, estamos principalmente tocando las cuerdas graves, la sexta, la quinta y la cuarta. ¿Okay? Eso lo hacemos en el primer tiempo. Ahora, en el segundo tiempo hacemos algo muy similar, pero va a variar. Hacemos un apagado, luego bajamos y subimos. 2, 2, 3. Fíjate que en el primer tiempo hicimos apaga, sube, baja, y ahora en el segundo tiempo sería apaga, baja, sube. ¿Ok? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Este fue el rasgueo que utilicé para acompañar esta canción en la demostración. Pero cuando escucho la canción original, hay veces que me parece que el rasgueo sería este. 1, 2, 3, 1, 2, 3. O sea, no con 2 apagados, solamente con 1. ¿Okay? Entonces fíjate que son ligeramente diferentes, en el cual en el primero tienes 2 apagados y en el segundo solamente hay 1 apagado. Vamos a practicar los 2, ahí tú puedes utilizar el que mejor te guste o el que más fácil se te haga. Vamos a practicar todo esto a 60 bits por minuto, suena así. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Ahora con la variación. Volvemos. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1.
variación. 1, 2, 1, 2. 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Y este sería el patrón de rasgueo. No importa cómo decidas hacerlo, lo importante es que mantengas ese patrón de 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ahora veamos las melodías. Vamos a revisar la introducción. Esto con el metrónomo a 60 bits por minuto suena así. 1, 2, 1, 2. A partir de ahí empieza lo que es la melodía del canto. Ahora revisemos la melodía de la estrofa. En las tablaturas te dejo el mismo punteo pero tocado una octava más arriba, por ejemplo. Pero acá. Eso te lo dejo en la tablatura. Vamos a revisar esta melodía, pero de una manera más grave. 1, 2, 1, 2. Se repite la introducción. Esa sería la primera melodía. Ahora vamos a ver la melodía que está en el tono de la mayor. 1, 2, 1, 2. Y a partir de ahí se repite otra vez la introducción. Y bueno, esas serían todas las melodías de esta canción. Recuerda fijarte en cómo las melodías funcionan con el compás. Cómo las melodías van manteniendo esa división de 3 en cada tiempo. O sea, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. También el rasgueo mantiene esa misma subdivisión, o sea, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Y también fíjate que, por lo general, cada acorde te va a durar dos tiempos, o sea, cada acorde dura un compás.
Entonces haces un patrón de rasgueo en cada acorde. Por ejemplo, si empezamos a leer desde el compás 1, sería 1, 2, ta 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 ta. Recuerda revisar la descripción para más videos relacionados y eso sería todo. Gracias.